Eso. ¡Jim! Silencio. La estatua del templo. ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, su vivo retrato. Parece que han dado con otro sabio. La búsqueda del observatorio comienza de nuevo. ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway. Los mapas que vendiste a los templarios los han llevado hasta nosotros. Ahora los agentes de dos imperios saben exactamente dónde operamos. Yo me encargaré, mentor. También han capturado a su tripulación. Me pregunto cuánto le importarán sus vidas. Toma esto. No llamarás la atención y te cobrarás menos vidas. Usa los dardos contra este que viene. ¡Deprisa! Silenciosos y letales. ¿Has visto este templo? Es enorme. Sí, me pregunto si estará el reto de oro, jade y todo eso. ¡Otziles! ¡Tochpajesh y el Wiliko Mac! Desenterrándolo del suelo, ¿no? Gracias, pero nada de clemencia. Fue un esclavista el que trajo a estos soldados. Florence Prince. Tranquilizaos, amigos. No podéis con nosotros. Que me lleve el diablo si esto... Saludos, Capitán.
Muerte y dolor para esos esclavistas. Tiene una patente de corso del gobernador Hamilton y que debemos ser corteses con él. Es una extraña combinación. Solo sé que anda buscando a alguien y que debemos ayudarle a encontrarlo. ¿Haces esto por bondad o por remordimiento? Get out of the crop!
Te daré las gracias más tarde. Jesús. Vaya desastre, ¿eh? ¿A quién miras? ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista llamado Lawrence Prince. Ahora vive a cuerpo de rey en Jamaica. Hace años que vamos tras ese perro. Mierda, casi era nuestro. Vaya, los asesinos sois tipos alegres, ¿eh? Todo el día con el ceño fruncido. Capitán Kenway, posees grandes cualidades. Gracias, amigo. Son innatas. Pero eres grosero y arrogante. Todo el día con un uniforme que no te has ganado. Todo está permitido. ¿No era ese vuestro lema? Te eximo de tus errores en La Habana y en otras partes. Pero no eres bienvenido aquí. Lo siento, amigo. Ojalá no fuera así. ¿Qué amigos tan risueños tienes? Mereces su desdén, Edward. Te pavoneas como si fueras de los nuestros. Avergüenzas nuestra causa. ¿Y cuál es vuestra causa? Pues matamos gente. A los templarios y a sus socios. Hombres que quieren controlar toda la tierra. Diciendo que es en aras de la paz y el orden. Parecen las últimas palabras de Ducas. ¿Lo ves? Se trata del poder. De robarnos la libertad. De dominarnos. ¿Eso es otro mensaje de uno de tus amigos? Sí. Te lo mostraré. Sé que nuestro credo no te ha impresionado precisamente. ¿El dinero te haría cambiar de opinión? Por supuesto. Entonces haz algunos trabajillos por las Indias Occidentales para nosotros y te recompensaremos. Así de simple. Buenas noches, capitán. El capitán al timón.
¡Más vela! ¡A toda! ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo, muchachos!